todos mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Hoy estamos visitando por primera vez Platanutre Bar and Grill. Les quiero compartirles, ¿verdad?, mi experiencia aquí en este lugar. Este lugar se encuentra en el pueblo de Yabucoa. Le estuve grabando, ¿verdad?, como vieron al principio de este videito, ya el caminito y más o menos cómo podrían llegar a este lugar. De más está decirle que el lugar está súper hermoso, espacioso. La atención que nos han brindado hasta el momento ha sido una muy chévere. Así que ya mismito, cuando lleguen todos los platitos que hemos ordenado y la bandejita, le vamos a estar mostrando todito, ¿ok? Me acabaron de traer la bandeja que pedimos, una bandeja que viene onion ring. Les voy a enseñar ahora rapidito. Miren, viene onion rings, viene platanutre. Estos son bolitas golden blue, algo así. Y palito de queso mozzarella. Viene una salsita de mayo ketchup, barbecue y una salsita de pizza, marinara, algo así. Entonces, ya llegó la primera bandejita. Onion ring, ¿verdad? ¿Te echan de aquí un poquito? A mí no me echan de con el blue. Ok. Onion ring, hay mucha. Dame el plato, pa. ¿Qué te echo? Me echa de todo menos onion. ¿Verdad? Yo también. Bueno, yo soy loca con las bolitas Golden Blue, ¿verdad? Esa, bien. Golden Blue. Las Golden Blue me encantan, me fascinan y más con mayo ketchup. ¿Qué fue lo más que te gustó de aquí, de esta bandejita? Platanutre. Los platanutres, pero habla duro. Que hablen duro. Está ahogado. Este es mozzarella stick. ¿Sabes qué es lo más que te ha gustado de lo que has probado? Mozzarella stick. ¿Probaste las onion rings? Están buenas. Danaili, lo más que te ha gustado. Los platanutres y los mozzarella stick. Pues, la mayoría ha votado por los mozzarella stick. A mí las Golden Blue me encantan. Platanutre normalito. Crujiente. Hola. Tenían tres aguas. Eran tres aguas. Y una limonada. Ajá, exactamente. ¿Y de qué es la soda? De mi esposo. Me están preparando lo otro. Ok, bien, gracias. Obviamente, todo con mayo ketchup sabe mejor. Definitivamente. Las onion rings no están malas, pero están sositas. Como que el empanado le falta sabor, le falta gusto. Pero con mayo ketchup se resuelve todo. Yo también, los platanutres, esto está espectacular. La nena también, mira. Acabaron de traer todo el menú, todo, toda la comida. Les tengo que decir que son rápidos, ¿verdad, Josué? Son rápidos. Y bueno, aquí trajeron todo. Vamos a organizar toda esta mesa para poder mostrarles todo lo que nosotros pedimos el día de hoy. Igual que el mío. Para probarla. Bueno. Bueno, mis amores, deja que ustedes vean todo esto. Estos son plátanos, tostones, ¿qué, Josué? Tostones supremos, miren esto. Miren, estos son tostones supremos de pollo. Aquí tengo un arroz aplatanado con carne frita encebollada y una ensaladita. Por aquí mi esposo ha pedido un arroz mamposteado con alitas fritas y ensaladitas por aquí también. Por aquí tienen una bolitas de mofongo. Mi hijo pidió por aquí un mofongo bowl, que sería un mofongo, ¿verdad?, en este tipo de envase, relleno de pechuga en salsa al ajillo, ¿ok? Entonces mi hija por aquí pidió, enseña ahí, mami, un mofongo con pechuga a la plancha. Esto es una limonada de fresa y por aquí un frappé de fresa también. Mi nena dijo, ¿verdad?, que la limonada queda en aire. Está bien bueno. Así que nada, ahora sí, ¿verdad?, nos toca degustar de todo este menú el día de hoy. Vamos a probar la carne frita. ¿Quieres probarlo también? Está, el arroz está a otro nivel. La carne frita. Las alitas, ¿cómo están? La ropa está
Bueno, yo me puedo catalogar la catadora número uno de la familia, porque yo pruebo de todo. Ahora voy a estar probando el mofongo bowl de pollo. Súper bueno. Ahora voy a estar probando el arroz mamposteado que pidió mi esposo. Falta lo mío. Es que olvidaré. Está rico. Y yo soy, mis amores, yo soy chabona cuando yo voy a visitar un sitio nuevo. Mis hijos también y mi esposo. Y de verdad que esto está a otro nivel. Como si estuviéramos comiendo en casa. Literal. Así mismo. Y por último, nos falta probar estos tostones, que son los tostones. Se me olvidó el nombre otra vez. Yo sé que tienen pollo. Eso mozzarella. Ah, tostones supremos de pollo. ¡Wow! Se ven bien. Demasiado de bueno. Un 20 de 10. Esta es la pechuga a la plancha que pidió mi nena. También la voy a estar probando. Jugosita. A mi nena le fascinó. Súper bueno, todito, todito, todito. Está espectacular. Creo que si volvemos, Josué, algún día. Volvemos a Sandy Danaili. Mi nene dice que la próxima vez que volvamos, él escogería el plato que yo pedí, que fue el arroz apastelado con chicharrones de cerdo encebollado. Y tú, lo mismo, la pechuga. ¿Y tú, Josué? El mío. O sea, que del arroz mamposteado al arroz aplatanado, ¿prefieres el aplatanado? Los dos. ¿Los dos? Pero vi que te echaron más. ¡Ah! Es que a mí me echaron más. A pesar de que son como las 4 y pico de las 4 y 25 de la tarde, a la hora que yo estoy grabando esto, fíjense, pudimos alcanzar una mesa con buena sombra. Debajo del palo mango están estos bohíos, ¿verdad? Así con los banquitos. Yo te recomiendo esta parte de acá, que queda como para atrás del local. Y esta hora creo que es la más que nos puede beneficiar a nosotros a la hora de venir. Estamos bien, gracias a Dios. No quieren más nada por ahí. Estamos bien. Yo les puedo recomendar, ¿verdad?, que venga de las 4 o 5 de la tarde en adelante, porque ya a esa hora el sol va bajando. Pero hace una brisa espectacular y el ambiente es un ambiente familiar, que eso es lo más importante y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Por lo menos lo que yo siempre busco, un ambiente familiar, porque yo siempre estoy con mis hijos para arriba y para abajo. Así que nada, espero que hayan disfrutado de este videito. Si quieres venir a pasar por acá, ¿verdad? Pues yo sé, ¿verdad?, que te vas a llevar una bonita experiencia. Gracias. Y como siempre les recuerdo, ¿verdad?, que si te gusta ver este tipo de contenido, así de blog, cuando salgo con mi familia, te pido que te suscribas a este canal, que le des like, que active, ¿verdad?, la campanita, para que así YouTube te esté avisando cada vez que yo suba un videito nuevo. Besitos. Bye.